Estamos iniciando la inscripción para el ciclo 2014, que está abierta del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre para las 10 carreras de los tres departamentos que están hoy vigentes en la universidad. Si quieres te puedo comentar de qué se trata. Los departamentos son el Departamento de Economía y Administración, de Ciencias Sociales y Humanidades y el de Ciencias Aplicadas y Tecnología. El Departamento de Economía y Administración cuenta con 4 carreras, la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración, la licenciatura en Relaciones de Trabajo y la carrera de Contador Público Nacional. El Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades tiene la carrera, la licenciatura en Trabajo Social, la carrera de la licenciatura en Comunicación Social y 2 ciclos de licenciatura, el ciclo de licenciatura en Educación Secundaria y el ciclo de licenciatura en Educación Inicial, que son justamente para docentes de Educación Inicial y docentes de Educación Secundaria. El Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología cuenta con la carrera de Ingeniería Electrónica y con la carrera reciente desde el año pasado, que está en vigencia en nuestra universidad, que es la licenciatura en gestión ambiental. Dentro de la carrera de ingeniería electrónica teníamos la orientación en multimedios y la orientación en redes, y este año, digo, el 2014, a partir del 2014, comienza una nueva orientación que es la orientación en tecnotrónica, agrotrónica, llamamos nosotros, que es la orientación de ingeniería electrónica en aplicaciones agropecuarias. Esa es la reciente novedad que incorporamos para el 2014. Bueno, en esta etapa los requisitos son, digamos, poder completar el formulario online. Esa es la preinscripción necesaria, que si tienen además alguna duda o si además les falta algún tipo de información o no tienen computadora, pueden hacerlo acá. Vienen acá a la oficina de alumnos, nosotros contamos con computadoras y le damos los instrumentos necesarios para que los chicos puedan hacer esa preinscripción. Posteriormente, durante estos mismos meses, en octubre y noviembre, tienen que traer la información, digamos, si están todavía en el colegio secundario, un certificado de alumno regular, tienen que traer una foto, tienen que traer fotocopia del DNI para inscribirse a las carreras, digamos, de grado. Para los ciclos de licenciatura, si ya son docentes, tienen que traer certificado, digamos, del tipo de educación que hayan tenido, digamos, ¿no? El profesorado que hayan cursado, etcétera, la certificación que avale esos estudios. En esta etapa, digamos, se hace entonces primero la preinscripción online y después vienen a traer la información. Todo esto además está bien explicado en la página web, que es www.unm.edu.ar, que en estos 2 meses, en octubre y en noviembre justamente, está toda formateada para que ingresen directamente a la preinscripción, y ahí hay un montón de preguntas frecuentes para todas aquellas dudas, problemáticas particulares que tengan, de cuándo hayan estudiado, algunos que ya han estudiado en otra universidad, porque algunos que... Equivalencia. Sí, porque digamos, nosotros este año tenemos un curso de orientación para la vida universitaria, que es el COPRUM, que es nuestro ingreso, que se dicta en febrero. Dentro de la página web están estipuladas cuáles son los requisitos para poder eximirse de ese COPRUM o cuándo se tienen que realizar.